Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en vivo. Otro nivel de información. Víctor en vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Recuerden ustedes que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que estamos disponibles para ustedes a través de nuestra plataforma digital VictorenVivo.com, nuestra página web, para que puedan enterarse de los detalles de las informaciones, las entrevistas y el contenido de nuestro programa, pero también a través de de nuestras cuentas en Twitter y en Instagram Vivo, nuestro fanpage en Facebook Victor en Vivo y también recuerden nuestro canal de YouTube. Entren a YouTube, le dan Victor en Vivo y entonces suscribirse y allí pueden recibir las notificaciones sobre las entrevistas, los comentarios y todo el contenido de nuestro programa. Ya lo saben, Victor en Vivo es también Victor Online. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre diversos temas de actualidad que se están presentando en nuestra querida República Dominicana. Empecemos por lo ocurrido ayer tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional. Señores, la verdad es que las pasiones políticas se están desbordando. Las contradicciones a lo interno del Congreso Nacional entre los legisladores que están promoviendo una reforma a la Constitución para eliminar el artículo transitorio que imposibilita al presidente Danilo Medina de poder presentarse nuevamente como candidato, versus los legisladores que se oponen rabiosamente a que el tema ni siquiera sea debatido. Estas pasiones están llevando a un nivel de desbordamiento y es evidente que hay una intención de parte de los legisladores que se oponen a esta iniciativa de reforma procurando una desestabilización social. Y los principales voceros de esta posición y que están al lado del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, promoviendo su retorno al poder, ya no disimulan en presentar sus verdaderas intenciones sobre este tema. Hablan de tomar las calles, hablan de ocupar, de sitiar el Congreso, hablan de que bajo ninguna circunstancia ellos permitirán el debate de la propuesta. O sea, no es cuestión de que se presente un debate y entonces usted presente sus argumentos en contra de una iniciativa que pueden tener otros legisladores. Porque como muy bien dijo el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y tanto derecho tienen los legisladores que no estén de acuerdo con la eliminación del artículo transitorio para permitir una nueva postulación del presidente Danilo Medina, como aquellos que sí están de acuerdo. O sea, la constitución de la república es igual para todos, la ley es igual para todos. Entonces, la constitución establece cuál es el mecanismo para poder ser modificada. Y el mecanismo para poder modificar la constitución de la república dice claramente que para modificar la constitución, así sea para eliminar tan siquiera este artículo transitorio, antes de entrar a los debates, para la Asamblea Nacional, un tercio de los legisladores de cualquiera de las dos cámaras, o sea, un tercio de los 32 senadores o un tercio de los 190 diputados, tienen que introducir un proyecto de ley que convoque a la Asamblea Nacional, que declare la necesidad de convocatoria de la Asamblea Nacional y especificar sobre los aspectos, los temas, los asuntos en que pudieran modificar la Constitución. Es decir, hay dos formas de modificar la Constitución o por iniciativa del Poder Ejecutivo o por iniciativa del Poder Legislativo. Porque también es facultad del Presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo someter el proyecto que declare la necesidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional para conocer sobre un proceso de reforma. Pero supongamos que no lo hace el Poder Ejecutivo pues el Poder Legislativo puede hacerlo a través de un tercio de la matrícula de ambas cámaras, de cualquiera de las dos cámaras. Es decir, si se introduce por el Senado de la República, hay 32 senadores, con 12 de esos 32 senadores, se cumple con una tercera parte de la matrícula del Senado para poder introducir un proyecto de ley que declare la necesidad de convocar la Asamblea Nacional para modificar la Constitución y tiene que especificar sobre cuáles temas, cuáles aspectos, cuáles artículos de la Constitución serían modificados. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, en la Cámara de Diputados nos damos cuenta que se necesitarían 64 diputados para someter el proyecto de ley que convoque a la Asamblea Nacional para la reforma. Y entonces este proyecto de ley para convocar a la Asamblea, para declarar la necesidad de la convocatoria, es votado con mayoría simple. Cuando estén reunidos los senadores en sesión o los diputados en sesión, con la mitad más uno de los miembros presentes, con el quórum establecido para poder sesionar, entonces, con la mayoría simple, la mitad más uno de los senadores o diputados que estén presentes en el hemiciclo sesionando en ese momento, queda convocada la Asamblea Nacional. Y entonces después se pasa a otra Cámara. Por ejemplo, si se introduce por el Senado de la República, 12 senadores introducen el proyecto de ley. Declaramos la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional para modificar tales y cuales artículos sobre tales y cuales aspectos. En este caso, para eliminar el vigésimo transitorio que imposibilita al presidente Danilo Medina de poder presentarse como candidato en las próximas elecciones. Esos 12 senadores introducen el proyecto de ley, entonces se conoce en la sesión del Senado de la República y la mayoría simple de los senadores aprueban esa iniciativa. Tienen que conocerse, aprobarse en dos lecturas, entonces una vez es aprobada en el Senado de la República pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados recibe este proyecto lo aprueba con mayoría simple y ya queda convertida en ley de manera automática la convocatoria para la Asamblea. ¿Por qué queda convertida en ley de manera automática? Porque dice la propia Constitución de la República que esa es una ley que el Poder Ejecutivo no puede observar. Por lo tanto, tan pronto sea aprobada con mayoría simple. En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se convierte en ley. Y entonces, dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de esa ley, debe sesionar la Asamblea Nacional. Y entonces se reúnen los 32 senadores con los 190 diputados y hacen un total de 222 legisladores. Entonces, entonces, 222 hombres y mujeres, 222 legisladores, tanto senadores y senadoras como diputados y diputadas, convertidos en asambleístas, se reúnen para conocer de la propuesta que establece la ley de convocatoria para aprobar o rechazar la reforma propuesta, la modificación propuesta. Entonces, de esos 222, para que la modificación sea válida y quede aprobada, se necesita de una mayoría especial de las dos terceras partes. Estamos hablando, si existe un total de 222 asambleístas presentes, entonces se necesitarían... 149 votos para las dos terceras partes. Pero pudiese variar ese número en relación a la cantidad de asambleístas presentes, porque es las dos terceras partes de la matrícula que esté presente en la asamblea. Todo esto lo establece la propia Constitución de la República. Y para que sea válida la Asamblea, el quórum para sesionar, tienen que estar por lo menos la mitad más uno de los miembros de cada Cámara. Es decir, 17, al menos 17 senadores y senadoras y al menos 96, eh, no, ciento sí, ciento de 190, la mitad son 95, 96 diputados y diputadas. La mitad más uno de cada Cámara hace el quórum reglamentario en la Asamblea Nacional. Y entonces las dos terceras partes de los presentes en esa Asamblea Nacional validan la reforma. Hago toda esta explicación porque esas son las reglas de la democracia establecidas en nuestra propia Constitución. De manera que en ninguna parte la Constitución señala que para usted Rechazar una reforma, usted tiene que ir a montar una carpa con un campamento, con una vigilia en las afueras del Congreso. En ninguna ley, en ningún reglamento legislativo, en ninguna parte de nuestra Constitución, se establece que para usted rechazar una reforma a la Constitución, usted tiene que amenazar, usted tiene que decir que van a ocupar las calles, que habrá una desobediencia civil, que usted va a sitiar el Congreso o que usted hará tal o cual cosa. Las reglas están establecidas en la propia Constitución. Entonces, nosotros nos preguntamos si la Constitución... Y las leyes y los reglamentos legislativos establecen claramente quiénes son los que pueden votar por una reforma y cuál es la mayoría que exige la propia constitución para aprobar esa reforma. Y establece también quiénes son los hombres y las mujeres con facultades para poder conocer y debatir sobre esa reforma. Si usted como legislador, ya sea senador o diputado, senadora o diputada, tiene el derecho, la facultad, le ampara constitucionalmente la condición de asambleísta para poder aprobar o rechazar la reforma a la constitución, ¿por qué usted sale a las afueras del Congreso a protestar por una iniciativa que usted tiene el derecho de combatir adentro de su propio Congreso? Es como que usted esté en el line-up, en el roster de un equipo de béisbol. Y en vez de usted ir a competir con otro equipo dentro del terreno de juego, en el play, usted decida abandonar su base, abandonar su posición en el terreno de juego para salir a protestar fuera del estadio. No, aquí no se va a jugar pelota, nosotros no vamos a permitir que se juegue pelota hoy. Pero señor, usted está en el roster. Usted está inscrito en el line-up, usted tiene derecho a entrar a ese terreno de juego y batear para hacer las carreras que sean necesarias para que su equipo gane y para defender en posición defensiva la base que le corresponda para evitar carreras del equipo contrario al suyo. Entonces vamos al terreno de juego, como dicen las reglas de la democracia, como están establecidas en la propia constitución, en los propios reglamentos legislativos, en las leyes de nuestro país. Y vamos a adoptar posiciones con madurez política, sin que la soberbia, sin que las amenazas, sin que la ambición desmedida nos lleve a un nivel de desesperación como el que evidentemente está llevando con este tipo de situaciones que estamos viendo en las afueras del Congreso Nacional. No hay necesidad de llegar a estos extremos. Si usted no está de acuerdo con que se elimine el artículo transitorio que impide constitucionalmente al presidente Danilo Medina presentarse nuevamente como candidato, esté presente en su curul y vote en contra de esa iniciativa cuando se someta. Y si usted está a favor, vote a favor de esa iniciativa cuando se someta. Ni unos tienen que amenazar a los otros, ni los otros tienen que amenazar a los unos. Así están establecidas las leyes, los reglamentos de nuestra democracia, establecidas y muy bien descritas en la Constitución de la República, en nuestras leyes y en los reglamentos legislativos. Pero no podemos nosotros aplaudir ni permitir que este desbordamiento de las pasiones y de las contradicciones de los legisladores, que son los que están llamados a dirimir con respeto, con altura, con nivel, los debates de las posiciones que puedan presentar en contradicciones o las diferencias, administrar las diferencias. Entonces, aquí todo es cuestión de interés coyuntural. Lamentablemente en política nos hemos manejado conforme a los intereses coyunturales. Cuando se está en la oposición, se es anti-reeleccionista. Cuando se asume el poder, se es reeleccionista. El PRD, en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80 y en la década de los 90, mientras el presidente era el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista administraba el Estado, el PRD era antireleccionista y decían que el presidente Balaguer no podía reelegirse y no podía presentarse a la reelección y que la reelección era una maldición. El PRD llega al poder en el año 2000 y estaba establecida la no reelección en la constitución y el PRD impulsó un proceso de reforma a la constitución en el año 2002 para permitir al entonces presidente Hipólito Mejía que se presentara nuevamente como candidato buscando la reelección en el año 2004. Ese PRD de aquel entonces es el PRM de hoy. Pero el PLD en la década de los 60... De los 70, porque fue fundado después de la división del PRD con un desprendimiento del profesor Juan Bosch en el año 1973, cuando sale del PRD. Entonces, el PLD durante la década de los 70, de los 80, de los 90, fue antirreeleccionista. Entendía que la reelección era una maldición y estaban en contra del presidente Balaguer, que en ese momento gobernaba el país, y del Partido Reformista, y eran antireeleccionistas. Sin embargo, en el año 2010, el presidente Leonel Fernández, que ya se había reelegido en el 8, que había gobernado 96-2000 su primer cuatrenio, 2004-2008 su segundo cuatrenio, 2008-2012 su tercer cuatrenio. Entonces en el 2010 hace una reforma a la Constitución de la República que en ese momento establecía que ni él ni el expresidente Hipólito Mejía podían ser candidatos nuevamente porque la constitución del 2002, que era la que estaba vigente en el 2010, establecía que el presidente era electo por cuatro años y que podía optar por un segundo y único periodo, y nunca jamás. Entonces, cuando el presidente Fernández se religió en el 2008, no para un segundo, sino para un tercer periodo, aunque no consecutivo, porque su primero fue del 96 al 2000 y tuvo un interregno del 2000 al 2004 el presidente Hipólito Mejía y el PRD, hoy PRM, pero fue reelecto por un tercer periodo, 2008-2012, entonces ya quedaba automáticamente descartado de por vida, jubilado de por vida para poder ser candidato a la presidencia de la República nuevamente e introduce una reforma a la Constitución eliminando ese nunca jamás para habilitarlo a que él pudiera ser candidato nuevamente, y ahí está, buscando ahora un cuarto periodo. Y el Partido Reformista, otrora gobierno durante 22 años, del 66 al 78. Los primeros 12 y del 86 al 96, durante 10 años, siempre con el mismo líder, el doctor Joaquín Balaguer, gobernó seis periodos, cinco cuatrenios y un periodo de dos años, del 94 al 96. Antes era reeleccionista y ahora asume una posición pasiva. Independientemente de las debilidades y de la disminución de su cuota congresual, no está defendiendo de manera activa el derecho de un presidente a poder reelegirse porque en las últimas elecciones y durante los últimos años han participado haciendo un bloque opositor contra el actual presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando un partido está en la oposición, la reelección es mala. Cuando ese partido está en el gobierno, la reelección es buena. Y esa ha sido la constante política de nuestro país, de toda la historia, desde el origen mismo desde la fundación de la República Dominicana, pero de manera muy especial en la historia moderna, reciente, desde el año 1966 hasta la fecha, que es el orden democrático que llevamos de manera ininterrumpida después del golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 y la guerra civil. De 1965, pero del 66 a la fecha ya vamos a tener 76, 50 y 54 años. Del 66 al 2020 son 54 años. En estos últimos 54 años hemos visto esta situación. La constitución de la República Dominicana, desde el año 1844 hasta la fecha, ha sido modificada 39 veces. Es decir, hemos tenido 40 constituciones. Si usted hace un cálculo, desde el año 1844 hasta el 2019, en 175 años hemos tenido 40 constituciones, estamos hablando de un promedio de una reforma a la constitución cada cuatro años. Pero de todas esas 40 constituciones que hemos tenido a lo largo de estos 175 años, la constitución que más tiempo ha durado sin modificarse fue la constitución de 1966, porque la reforma anterior a la constitución del 66 fue la reforma del 63, la constitución de los asambleístas constituyentes promovidas por el entonces presidente profesor Juan Bosch, y entonces esa constitución de 1963 no duró prácticamente nada, porque el profesor Juan Bosch fue derrocado en ese mismo año, el 25 de septiembre del 63, y después vino la crisis política de la revolución y la guerra de abril del 65, porque recuerden los, los de más edad y los más jóvenes lo hemos estudiado y lo hemos sabido por conocimiento de nuestros ancestros, que en el 63, a raíz del derrocamiento del profesor Juan Bosch, el levantamiento militar encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño de ⁇ el coronel Fernández Domínguez y todo, esa, todo ese grupo de jóvenes oficiales militares, lo que proponían era el retorno del profesor Juan Bosch al poder sin elecciones para mantener la vigencia de la Constitución del 63, pero tan pronto se da el golpe de Estado, prácticamente no solamente se derrocó el gobierno, sino que también la Constitución de 1963 quedó fuera de vigencia. Entonces, cuando se complica todavía más la situación con la intervención militar norteamericana y la guerra de abril del 65, lo que se hizo fue cuando se firma el pacto entre el gobierno constitucionalista del coronel Camaño y el gobierno del general Antonio Inbert, el país estaba dividido, entonces asume Héctor García Godoy de manera provisional y entonces se hace bajo la firma de un acta institucional, así se le llamó. Entonces, cuando Balaguer gana las elecciones del 1 de julio del 66, cuando toma posesión el 16 de agosto de ese mismo año, Balaguer no jura sobre una constitución, porque no había constitución. Balaguer jura sobre el acta institucional y una de sus primeras medidas como presidente electo en el 66 el 16 de agosto cuando toma posesión, es designar una comisión de juristas para que trabaje en la redacción de un borrador de la nueva constitución. De esa constitución del 66, mi padre, el doctor Víctor Gómez Vergés, fungió como secretario de la comisión que redactó esa constitución que estaba encabezada la comisión por don Luis Julián Pérez. Don Polivio Díaz era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en ese momento, don José Quesada era el secretario administrativo de la presidencia y entonces se le lleva a Balaguer esta constitución y esta constitución es aprobada posteriormente en las cámaras legislativas. Y entonces, esa Constitución de 1966 duró hasta 1994. 22 años. Nunca antes en el período de la historia de nuestro país una Constitución había durado tanto tiempo sin ser modificada, 28 años. Y esa Constitución del 66 no establecía prohibición para la reelección presidencial, estaba indefinida. Sin embargo, en el 94 se introduce la no reelección presidencial. Y esa constitución dura ocho años, desde el 94 hasta el 2002, cuando, siendo Hipólito Mejía presidente, se modifica para eliminar la restricción de la no reelección y, como les comentaba ahorita, poner dos periodos consecutivos y nunca más. Y entonces después es modificada nuevamente ocho años después, en el 2010, por el presidente Leonel Fernández, y se le eliminó el nunca más, que lo jubilaba a él y a Hipólito Mejía de por vida, porque ya habían sido presidentes los dos y habían optado por un segundo periodo los dos, en el caso de Hipólito Mejía, un segundo intento fallido pero en el caso del presidente Leonel Fernández se religió en el 8. Y ojo con esto que les voy a decir. En ese año 2010, cuando se modificó la constitución para eliminar el nunca jamás sobre la base del impulso del entonces presidente Leonel Fernández, Danilo Medina era su contrincante a lo interno del PLD. Venía de competir con él en las primarias del 2007 para la candidatura a la presidencia de la República, para las elecciones del 2008. Y Danilo Medina no se opuso a la reforma a la constitución del 2010 que promovía a Leonel Fernández, que patrocinaba, que impulsaba a Leonel Fernández para no ser jubilado. Porque si no se hubiese modificado la constitución del 2010, Leonel Fernández no pudiera volver a ser candidato, ni Hipólito Mejía tampoco, ni Danilo Medina tampoco, porque los tres presidentes ya para este momento habrían gobernado dos periodos consecutivos en el caso de Fernández y de Medina y aunque Hipólito Mejía no gobernó dos años, dos periodos consecutivos, pero lo intentó. Entonces la génesis de esta situación parte de ese conflicto político permanente que a lo largo de los 175 años de historia desde la fundación misma de la República hemos tenido con respecto al tema de la reelección presidencial. Porque solamente les he hablado del 66 para acá, con Balaguer, con Juan Bosch, con Peña Gómez, con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Pero si nos vamos del 66 para atrás, desde el origen mismo de la fundación de la República, el tema de la reelección ha sido la manzana de la discordia. El general Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heróxilis, Gregorio Luperón, el Partido Azul, el Partido Rojo, Los Bolos, Los Coludos, Moncáceres, Horacio Vázquez, Cuando Trujillo, también. O sea que este es un tema que está vinculado de manera intrínseca a la naturaleza y a la cultura política de la República Dominicana. Ahora bien. Danilo Medina no ha dicho en ningún momento que él tiene interés de presentarse nuevamente como candidato. Un sector político a lo interno de su partido, dentro de los partidos aliados y en la sociedad se han pronunciado sobre la base de eliminar ese artículo transitorio para que el presidente Danilo Medina pueda optar por un próximo periodo. Pero eso al pueblo, a quien le corresponde tomar esa decisión, el presidente Danilo Medina, al eliminarse el transitorio, pudiera presentarse. Y el pueblo es que tiene la última palabra, el pueblo es el soberano, el pueblo es que decide si el presidente Medina merece seguir al frente de la administración pública o no. Lo que se está abogando es porque él pueda presentarse, pero si usted le quiere ganar a Danilo Medina, usted tiene todo el derecho de hacerlo en las urnas, en las elecciones, votando por un candidato de sus simpatías dentro de su partido o el día de las elecciones, porque también a lo interno de su partido, con la aprobación de la nueva ley de partidos políticos, se estableció que cada partido escoja la modalidad que considere para la elección del candidato presidencial. Y en el caso del PLD se escogió la modalidad de primarias abiertas. Entonces, si el expresidente Fernández o cualquier otro dirigente del PLD quiere presentarse como opción para ser el candidato a la presidencia del PLD, lo que tiene que hacer es enfrentar al presidente Danilo Medina a lo interno del partido en esas primarias abiertas el 6 de octubre. O, si usted no está dentro del PLD y usted quiere enfrentarlo, espere a ver si él sale candidato del PLD y entonces enfréntelo para las elecciones de mayo del año que viene. De manera que. El debate debe hacerse en el escenario que la propia Constitución, las propias leyes y los propios reglamentos establecen. No quiera trasladar el escenario del debate a ningún otro lugar que no sea el que tenga la legitimidad, porque la reforma se decide dentro de la Asamblea Nacional. Si usted está de acuerdo, usted vota a favor. Si usted no está de acuerdo, usted vota en contra, pero en la asamblea. No buscando sonido, haciendo espectáculos de protestas para provocar incidentes, para afectar la imagen de la democracia de nuestro país y de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la base de la libertad y el respeto al libre tránsito, que a propósito, con esta campaña negativa que nos tienen a nivel internacional con el turismo, promovida por sectores internos que buscan cuestionar la imagen de crecimiento y desarrollo económico, social y político que ha tenido nuestro país durante las últimas décadas, que es motivo de orgullo y de ejemplo en otros países de la región, da pena y vergüenza que sectores nacionales, por diferencias políticos partidarias de coyuntura, le hagan el juego a esa campaña negativa con estas acciones. Porque nada es casualidad, nada es fortuito. La carta del senador Bob Menéndez, senador de New Jersey, al secretario de Estado Mike Pompeo, diciéndole que aquí en República Dominicana se querían vulnerar los derechos por querer introducir en el Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Constitución. Eso no fue una iniciativa propia del senador Bob Menéndez. Las declaraciones del senador Marco Rubio, de la Florida, tampoco fueron iniciativas del senador Marco Rubio. Un senador de Estados Unidos no está atento a lo que está pasando en República Dominicana. Lo impulsan a dar esas declaraciones, lo proponen, lo motivan, sectores nacionales, esos mismos sectores también están repitiendo, promoviendo los mensajes de algunos medios de comunicación extranjeros, cuestionando la seguridad de los turistas norteamericanos que vienen al país. Y esos mismos sectores son los que provocan situaciones como la de ayer en las afueras del Congreso Nacional para que todo se convierta en eslabón de una misma cadena para cuestionar, desprestigiar y buscar un ambiente de tensión y de desestabilización social en la República Dominicana. Nombres y apellidos. Franklin Almeida. Vinicio Castillo Semán, Roberto Rosario Márquez, el diputado Rubén Maldonado, el diputado Henry Merán, el doctor Bautista Rojas Gómez. Usted toma las cuentas de las redes sociales de estas personas que yo le acabo de mencionar. Usted toma las declaraciones de prensa ofrecidas por estas personas que yo le acabo de mencionar. Usted analiza las entrevistas ofrecidas en programas de televisión y de radio o en periódicos digitales y de prensa escrita que han ofrecido estas personas que yo le acabo de mencionar y usted se da cuenta que forman parte de una misma estrategia mediática, de una misma componenda comunicacional. Orquestada, diseñada por el señor Rafael Núñez, ex secretario de prensa del expresidente Leonel Fernández, y ellos entonces salen todos en una misma línea comunicacional, promovidas por los sectores que impulsan el retorno del expresidente Leonel Fernández a la presidencia de la República sobre el lema, sobre el discurso de que no hay marcha atrás. Y usted analiza el discurso de estas personas y todas ellas lo que hacen es promover esa estrategia comunicacional, no hablando a favor del expresidente Fernández, no diciendo cuáles son los atributos que como figura política el expresidente Fernández ofrece al electorado dominicano para ser presidente nuevamente. No presentando una propuesta de solución a los problemas nacionales que afectan a nuestra nación, no. Cuestionando al presidente Danilo Medina, enfrentando al presidente Danilo Medina, cuestionando las acciones del presidente Danilo Medina. Entonces se confunden porque se han disfrazado. Se han puesto una careta, de la constitución no está en venta, de la constitución no se toca, la constitución se respeta, no hay marcha atrás. Y entonces cogen ese discurso y salen con ese discurso a la calle. Y la oposición, la oposición que está en el PRM, que está en el Falpo, que está en el partido Alianza País de Guillermo Moreno, en el partido Opción Democrática de Minuta Várez Mirabal, en el partido Quisquellano Demócrata de Elías Huesín Chávez. Esa oposición diseminada en esos partidos minoritarios le hacen coro, repiten el mensaje de no a la Constitución sea reformada de que no hay marcha atrás, de que no a la reelección del presidente Danilo Medina. Lógicamente, porque no quieren enfrentar a Danilo Medina en las urnas. Y entonces, como le hacen coro a Leonel Fernández con esa posición, los allegados de Leonel Fernández se creen que ellos están muy populares porque sus anteriores adversarios hoy están coincidiendo con ellos, y entonces usted ve una coincidencia en el discurso de Luis Abinader y el PRM con Leonel Fernández, y de Minuta Vares Mirabal, y de Guillermo Moreno, y de Elías Huesín Chávez, y de los diferentes partidos minoritarios apoyando la tesis de Leonel Fernández, de que no hay marcha atrás y no a la reforma. Y entonces ellos se han creído que todas esas personas que por atacar a Danilo y enfrentar a Danilo están coincidiendo con Leonel, ellos a lo mejor creen que esas personas simpatizan por Leonel Fernández y que votarían en una eventual candidatura presidencial de Leonel Fernández. Nada más lejos de la realidad, porque son coincidencias coyunturales. En el fondo, ellos están apoyando la posición de Leonel Fernández para echarle leña al fuego de las contradicciones a lo interno del PLD porque preferirían enfrentar a Leonel Fernández en unas elecciones y no a Danilo Medina. Pregúntenle a Luis Abinader. Señora Binader, si usted sería el candidato presidencial del PRM para las elecciones del 2020, ¿a quién prefiere usted como candidato presidencial del PLD? ¿A Danilo Medina o a Leonel Fernández? A ver qué le dice. Pregúntenle a cualquiera de esos hombres y mujeres que muestran interés por ser aspirantes a la presidencia de la República por sus respectivos partidos. A minuta Vares, pregúntenle a quién prefiere como candidato del PLD, si a Leonel Fernández o a Danilo Medina. Pregúntenle a Guillermo Moreno a quién prefiere como candidato del PLD, si a Leonel Fernández o a Danilo Medina. Todos le van a decir que prefieren a Leonel Fernández. Y entonces ellos se creen que porque están haciendo coro con ellos en que no hay marcha atrás y en que la Constitución no debe ser reformada, ellos piensan que eso es que están a favor de Leonel Fernández que sigan durmiendo de ese lado y que se lo crean, que van a despertar con una pesadilla cuando se den cuenta de que el verdadero interés de los opositores al hacer coro con Leonel no es más que incitar a la contradicción dentro del PLD para que el candidato pueda ser Leonel Fernández y no Danilo Medina. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Les agradezco mucho por el honor de su sintonía, por la oportunidad de compartir estas ideas y reflexionar con ustedes sobre estos temas. Y estaremos de vuelta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, Otro Nivel de Información. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, buenas noches y hasta mañana.